I don't usually go out this late at night to the place where the animals go. But baby, I'm here and I'm watching you move. There's just one thing you should know. Girl, you are my fire, yeah. Only true desire, yeah. Swear I'm not a liar. You should dance with me. You should get to know me. Catalina, pero el de Catalina está hermoso. O sea, mire, guys, aquí está el pastel que nos hizo ella. Tenemos años viniendo de ella. ¿Cómo se llama usted? Carmen. Carmen. Si ustedes quieren contactarla, vengan aquí. ¿Tiene la dirección? Es 1334 Hillsville Road. Ok, so así tiene la dirección. Yo les pongo la tarjetita para que vengan. Gracias. De nada. Ya salimos de traer los pasteles. ¿Y qué creen? Están... Mami, ¿qué piensa usted de los pasteles? Denos su opinión. Sí, yo la verdad, el pastel yo lo busqué en Pinterest. Yo siempre todos los pasteles que yo encargo los busco en Pinterest, o sea, las ideas. Y yo vi ese pastel, la parte de abajo tenía el montón de florcitas y arriba tenía otro piso con un... Arriba del segundo piso tenía un conejito y un globito con un número uno. Pero yo no quería el número uno ni el conejito, sino que solo quería la planta de abajo porque no es mucha gente. Entonces yo dije, mejor algo pequeño, solo la planta de abajo, y en vez de el segundo piso y el conejo, que le pongan mejor un arco iris, porque de eso se va a tratar el tema de arco iris. Obviamente ustedes ya saben porque ya vieron el título de este video. Y pues yo busqué ese arco iris, ese top del arco iris, en otra foto. Yo le dije a mi mamá que lo ordenara, porque yo a veces me confundo cuando ordena. Entonces yo le dije a ella qué es lo que quería y ella lo ordenó. Entonces yo le dije a mami, dígale que solo quiero la parte de abajo donde están todas las flores, pero el segundo piso y el conejo que lo eliminen y que mejor me pongan el arco iris. Y lo hicieron, oh my god, lo hicieron idéntico. Está, yo me dio hasta ganas de llorar, me dieron de tan bonito que está. Me encantan las letras doradas que donde dice Ariela. La verdad está hermoso. Y el de Camila, ok, el de Camila yo lo había pedido, solo pedimos un piso, porque igual, pues iba a haber poquita gente, entonces yo dije, ¿para qué tanto pastel? No vamos a comer uno, ¿para qué tener otro pastel tan grande? Y aparte que aquí donde yo vengo, La señora que ustedes vieron es la hermana de la señora que a nosotros nos hacía los pasteles siempre, ¿verdad, mami? Ella es la hermana de la que se nos llama hizo... Carmen se llama, ajá, la dueña. La hermana de la dueña. Ajá, ella se llama Carmen, con la que hablamos. La dueña no me recuerdo, tenemos más de 6 años viniendo a esta pastelería, chicos, y nunca me recuerdo el nombre de la hermana de Carmen, de la que nos atendió. Yo le expliqué a mi mami que, pues, si yo lo quería del material duro, con el que se moldea, you know, bien bonito, el fondant, sale más caro. Y yo me acuerdo que con Camila, cuando hice el segundo y hice el de mi baby shower, yo quería de fondant, pero salen muy caros. Ustedes que han comprado pasteles así bien caros de fondant, ustedes saben que esos modelos son súper caros. So, la hermana de ella, cuando estaba aquí antes, nos decía a nosotros de que ella nos podía hacer el mismo modelo, pero de buttercream. O sea, era solo como simulado, ¿no? Una imitación del fondant. Pero que la única desventaja de la imitación es que no se puede mantener afuera y modelar el pastel, porque se derrite rapidito. Entonces yo sí he comprado muchos pasteles que ella me hizo de imitación. Muchísimos pasteles de esos los he comprado y me han quedado igualito que los de Fana. Lo único que lo tengo que sacar solo justo al tiempo antes de que ya se acerca la hora del pastel, porque no se pueden tener mucho tiempo fuera. Entonces el pastel de Camila lo habíamos ordenado
de buttercream, no de fanda, no del material que me lo hizo. Y viene ella y me dice, me jala a un lado y yo pensé lo peor cuando ella me agarró y me dijo, venga. Y yo dije, ¿qué será? ¿Qué me quiere decir? Y entonces yo le digo, sí, me dice, mira, me dice, te hice los dos de fanda, no se les estaba derritiendo el material del de Camila, se les estaba derritiendo y no estaba funcionando. Entonces me dijo que como nosotros éramos clientas de años, que nos hizo el pastel de fanda porque somos clientas ya de muchos años. Así que si ustedes quisieran, por el mismo precio no los cobro más. O sea, el de Camila lo hizo del material caro y no nos cobró, los cobró lo mismo. Entonces estamos súper, súper contentas porque la verdad esos pasteles, o sea, para que ustedes sepan, los dos pasteles que llevamos pagamos 200, los dos, y uno que es de fondant. Y el otro, pues, ella nos regaló el material, ¿no? Porque era de imitación, pero nos regaló. Pero como quiera, $80 por un pastel así de grandecito. Y imitación está súper, súper cómodo. Yo estaba conforme. Yo dije, mami, ok, está bien. Porque si yo lo quería de fanda, cuando ordenamos el de Camila, ella me dijo de que de fanda me iba a cobrar 100. Y de... 80. No, 100 de fanda. ¿Se acuerda? 120 de fanda. Yo oí que me dijo 100 ese día. No. Yo por eso le dije, solo son $20, le dije. Eran 120 de fanda, el de Camila, y yo decidí mejor irme con el de imitación, que era de $80, pero como quiera ya nos regaló. Así que si ustedes viven aquí en el área, si ustedes quieren ordenar, por favor, vengan acá. Ella está aquí en Massapequa, o Hicksville, me dijo Hicksville. Pero de todos modos, aquí en la pantallita les dejo la foto de ella, del negocio. Vengan, dígale que vienen de parte de nosotros. Ya se suscribió al canal, entonces ella va a saber, pues, si ustedes le mencionan nosotros, ellos ya van a saber que vienen de parte de aquí. Dígale que vienen de parte de nosotros para que les lo hagan súper bonitos. Y ya saben de qué dice llama Carmen. Siempre que llamen, busquen hablar con Carmen. Digan, quiero a alguien que hable en español. No me puedo dejar mentir porque la verdad que nosotros hemos venido por años. Años. Tenemos uno. Desde que están en Hempstead ellas, ¿no? Uh-huh. Ellas estaban aquí en Hempstead y luego se mudaron para acá, que nos queda como a media hora el camino, porque yo me vengo local. Porque cuando traigo los pasteles no me gusta. Anyway, yo no me meto al Parkway cuando yo vengo aquí porque yo siento que es más vuelta. Y ahora que traigo el pastel, no me gusta meterme al Parkway porque siento que como que la gente anda muy a la carrera en el Parkway y se me van a bailar, porque ahorita los tuvimos que meter atrás. Pero sí, chicos, les súper recomiendo que se vengan para acá. Los pasteles de aquí son súper deliciosos. Así que yo se los recomiendo. No sé cómo los vamos a meter en la nevera. Tenemos que hacer espacio. Oh, pues ya nos metimos a esto. Hay que ver cómo hacerle porque no hay. Oh, otra cosa, chicos, el cumpleaños tuvimos que cancelarlo. Ya no hubo cumpleaños para ahora porque aquí ayer hubo una gran tormenta que no se imaginan. Tuvo desde la mañanita, ¿verdad, mami? Una llovedera, chicos, como que, yo no sé, estábamos como que era un país de pura agua. Yo no sé, estaba tan fuerte la lluvia. Y el palo que papi plantó en medio de la yarda se medio pandió. Se quería caer, dice Carmen, el palo. Pero supuestamente hoy tenía que estar igual. Entonces yo dije, lo vamos a cancelar y lo vamos a hacer el domingo, porque supuestamente iba a estar tan feo. Y como no hay mucha gente, yo dije, solo se les dice a la gente que no vengan hoy y que vengan mañana. Pues van a venir mañana a las 4. Supuestamente mañana va a estar soleado. Todo el día va a estar más caliente que ahora, porque ahora está calientísimo. Mañana se ve igual que el... Sí, se ve igual. ¿Ah? ¿Quién le dijo que el conejo no va a botar la casa? Al llegar a la casa les voy a enseñar la piñata que mi mamá siguió haciendo, que casi la termina. Anoche se quedó toda la tarde, ayer casi trabajó en la piñata. Yo creo que hoy ya la termina, ya le metió los dulces, ya está casi prácticamente terminada. Así que se la voy a enseñar cuando lleguemos. Miren, anoche yo tenía que editar y me puse a limpiar para que porque yo sabía que íbamos a salir la mañana, ya no limpiar la mañana. Y edité solo como 15 minutos y me dormí en la cama con la computadora en la mano. Así que voy a editarles hoy en la noche. Para mañana en la mañana ustedes tienen video. Primero Dios. Ay, es que andamos. Wow. Las que ya tenemos hechas, miren, digamos el primer duple de las más pequeñas, estábamos en las más pequeñitas. Sí me costó un poquito como que hallarle cómo tenía que amarrarlas para que quedaran así. Cuando ya se le da vuelta, miren, sí se ve como que son ya puntitos, si las pueden ver. Sí me costó un poquito encontrarle cómo lo tenía que hacer, pero al final como que le hallé.
Ahorita estamos inflando ya las amarillas con rosadas. Estos todos son color pasteles. Si ustedes están curiosos, todos son color pasteles. Nos faltan como 7 pares de inflar. Y luego, pues, mi mamá aún está aquí ayudándome. Yo le dije que ya se fuera porque yo sé que está cansada. Que me va a terminar de ayudar. Pero yo la voy a armar. La quiero dejar así, estos colores. Y luego las quiero unir. Para ya que mañana, por lo menos, tener más avanzado. Porque tengo que hacer las nubes. Esta quedó bien grande. Tengo que hacer las nubes y tengo que hacer una pared de vejigas mañana. Esta también. Ok, chicos. So aquí ya voy a empezar a hacer... Voy a empezar a hacer los duples. Estos son los últimos que voy a hacer porque yo pienso que ya tengo suficientes para empezar a hacer los duples. Disculpen mi vista, pero ya son la 1 de la mañana. Entonces, como yo he visto, es que las amarran aquí en medio. Les hacen un amarre en medio. Eso es lo que no me gusta. Cuando yo las estoy amarrando, que anden así bailando. Siento que no tengo el control. Entonces yo prefiero amarrarlas. Sean estas o sean las otras que hago. Lo que yo agarro es que con esto que me sobra, lo voy a pasar y lo voy a amarrar a esta silla. Así yo siento que yo tengo el control. Cómo voy amarrando los duples, ¿sí me entienden? No muy fuertes, no muy apretadas, no muy socadas, no muy flojas, porque si quedan muy socadas o muy flojas, no le agarra uno para irse haciendo como lo de las cuiris. Ok, les voy a enseñar una vez más. Quiero que las chiquitas me queden arriba y las amarillas abajo. Para mí arriba es esta y las abajo. So, me agarro 2 vueltas la amarilla, 2 vueltas la rosada. Le doy un empujoncito, no muy fuerte y ya. Las deshice como 3 veces las otras, las moraditas, porque sentía que no me estaban dando. Entonces ahorita yo me voy a ver y si no me gustan las voy a desarmar, lo peor. Bienvenidos al siguiente día del vlog. Disculpen que ya yo no les había marcado, yo no les había dicho nada, pero la verdad es que ando súper atrasada, así que les voy a enseñar lo que tengo ahorita. Ok, chicos, miren, así se ve ahorita la sala lleno de globos. Tengo estas, tengo el arco iris y pues ahorita me falta todavía una columna. Yo no la iba a hacer, pero creo que estoy bien con el tiempo. Tengo como 20 minutos y ahí hice estas dos, así que voy a ver si puedo hacer las otras. Una más, no, que tienen que ser 2 más y creo que así termino. Así que vamos a empezar a... Porque miren, la chiquita está dormida. Menos mal que hice esa noche porque si no, no me viera. Ya, miren cómo se mira aquí el arco iris. Se ve bien bonito, miren. Bien bonito, todavía lo tengo que colocar ahí afuera. Y aquí está la piñata de Camila que le hizo, Catalina que le hizo mi mamá. Alex está entreteniendo a Camila. Y yo pues aquí en el chonque, miren. Lo voy a poner por aquí. Para que ustedes puedan ver. Voy a hacer unas amarillitas. Entonces, mi plan no era hacerlas de todos los colores, pero ya no me alcanzan para hacer solo el fondo, solo de 2 colores, ya no me alcanzan, entonces tengo que hacerlas de este color, de todos los colores. Necesito 5 de estas grandes. Son las grandes. Son 5 de estas grandes y voy a necesitar 1, 2, 3, 4, 5 también de unas más pequeñitas que estas. Un poquito más pequeñas. Ya ven, ahorita ya las estoy haciendo el cálculo. Ya no estoy... ya no las estoy midiendo porque ya ahorita ya voy rápido contra el tiempo. Ahorita las tengo 2 aquí. Es lo de menos. Ya con la vejiga ya inflada, es lo de menos. Primero las grandes. Me gusta amarrarlas en una silla, como les enseñé anoche. Me paso aquí alrededor de cada vejiga. ¿Qué pasó? Ok, acá una chiquita. Y un duple. La amarro, una vuelta a cada vejiga, solo para asegurarme que estén bien amarradas.
la hice más alta que la estas dos. Esta es igual que esas dos, o aquella le voy a quitar dos líneas y ya queda bien. Y ahorita ya estuvo con estas. So, esta es la última que voy a poner arriba, quedan bien chiquitas, igual que las demás. So, lo único que voy a hacer es colocar, miren, se me están volteando, es lo que me cae. Esta vejiga, la verdad, está lindo el color, pero no me ha convencido. Ok, no, están iguales, lo que pasa es que allá están la tarima, ¿no? So, aquí están las tres, estas sí, después solo las tengo que armar, amarrar juntas y ya quedan. Supuestamente ya quedan. Así van a quedar. Y pues el arco iris. Vamos a ponerlas. Tenemos que ir a armar allá afuera. Ok, ya amarré estas dos. Como pueden ver, esta está suelta. Ya hice esta pared. So, esa pared ya está intacta. Ya está junta. Ya me queda. Hoy tengo que amarrar esta con la rosada. Y ya básicamente está. So, este es el siguiente paso. Ya pusimos las cortinas. No, ah, allá está. Ya pusimos las cortinas, pero eso la voy a nivelar al tamaño de las vejigas. Y ya estoy súper atrasada. Miren, ya son las 1. Las niñas todavía no las ando cambiadas. Yo ando desmelechada, así que vamos a seguir. Entonces, amarrar estas dos. Disculpen que la verdad ahorita no puedo poner el tripié porque ando un poco atrasada. Pero miren, voy a tratar de enseñarles lo más que pueda. O sea, aquí tengo una pita súper, súper larga. Lo que quiero hacer es que queden en el tope, en el mismo lugar. Y voy a agarrar la primera. Creo que la primera usé en la otra, no me acuerdo. Era como lo hice. Pasar la pita así e irla amarrando. No sé si me explico. Porque Wiley come uno y yo puedo comer un queso. Sí, a modo de irla intercalando. Yo le doy dos vueltas para asegurarme de que no se me vaya a desamarrar. Ahora lo voy a pasar el amarillo. Dos vueltas para asegurarme. Okay, otra vez al rosado. Voy al amarillo. Tienen que asegurarse de que se sienta al fondo, que se meta hasta el encaje de la vejiga. Ahora, espera que princesa. Ella viene a agarrar todas las cosas que están aquí. Que se me aquí terminó la pita, chicos, y no la voy a volver a soltar. No, so, lo que voy a hacer es la voy a... Y eso es lo que pasa, que se pueden explotar cuando se están jugando. Voy a dar otra y la voy a... I'm sorry que yo todavía ando un solo de esos desorden, pero el fondo ya terminó, miren, así quedó. Oh my god, chicos, no saben el dolor de cabeza que me ha dado esto, porque con estas niñas me agarraron las columnas y me las pusieron a jugar y se me aflojaron todas, pero básicamente ya terminamos, así ha quedado, así que así va a quedar, miren. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya no les grabé porque Catalina acaba de despertar. Y como acaba de despertar, Alex no me la cambió. Él andaba con la misma ropa. Y le digo, yo no lo cambié porque pues, obviamente quería que dormiera. Le tenía este vestido, miren. Este vestido para que anduviera allí, pero no sé si ponerle este o ponerle este. Creo que le voy a poner este solo para mientras. Es que está bien caliente, chicos. Y para ponerle el vestido, quizás solo para la foto. Vamos a ver. Vamos a ver. I'm sorry, baby, se me queda viendo bien. Como que, ¿qué tal? Pero es que te tengo que poner un short abajo. Te voy a poner este, ¿ok? Vamos a ver cómo te queda. Así, párate. Así. Vamos a ver cómo le queda. Así. Mete la manito aquí. Manito. Ok, mete la otra manito. Mete la manito así. ¡Wow! ¡Ya te cambiaron! Mira, Dodo, cómo te ves. Te voy a enseñar, Dodo. Modela, ¿ok? Párate. Miren. ¡Wow! Miren a Catalina. ¡Ya se cambió! ¡What! Y miren ese peinado. Ok, chato. Hoy sí, vamos para afuera. Voy a ir a poner este... Vamos a hacer la piñata, en un ratito vamos a hacer
Vamos a comernos los pasteles. Así que vamos. Le quería buscar un chorcito porque si no, le va a andar como que no me gusta que le ande rozando la piel. Deme un segundo, quiero decirle. Ok, no hay. No hay. Me la voy a llevar así. Vámonos. Van a tener que ponerle el cuerno al unicornio, ¿ok? Vamos a ver quién gana. Ok, la número uno es. Right, make a line. Ready? Don't tell her. Es bien el 7, pero son hasta el 5. 5, 6, 6. Next. Wait a minute. Wait. Where's Where's number 5? No, my brother. No, my brother. Buenas tardes, tamales. Nos encontramos aquí comiendo y almorzando. ¿Cómo está? No, no, no. The cloud. Estoy feliz, estoy solito. Can you see the cloud? Solo con el basure. The cloud, like, give me somebody. Ya no, se fue todo. Dice don Alex que no quería comer, pero menos mal lo serví. Yo dije, no, que cambio la niña, acaba de comer. ¿Y vos comiste, don Kevin? Sí. Yes. Dale, dale, dale. There's just one thing you should know. Girl, you are my fire. Only true desire. Swear I'm not a liar. You should dance with me. Todos los niños, párense, no sé, por allá. No sé. Todos los niños, párense, no sé, por allá. Ajá.
suffering. Desde que ya fue el cumpleaños de Catalina, discúlpenme porque miren, mis pelos como que se me están volviendo a caer. Pero de todos modos, ahora ya es jueves. Ya pasaron varios días. No les he enseñado el regalo que le compró mi papá. Nosotros pusimos una parte, él la dio la parte mayor. Y le compramos un triciclo bien bonito a Catalina, le súper encanta. Pero antes de despedirme y haberle dado gracias por ver este video y por todos los las felicitaciones hacia Catalina, les quería enseñar cómo terminamos la noche y terminó así. Que me dio mucha lástima ver cómo estaban explotando todos los globos, pero ¿qué creen? Se tenía que hacer y gracias a Dios ellos nos ayudaron a limpiar. Ya el siguiente día Alex recogió, mi mamá recogió, yo recogí y ya nos costó mucho menos con todo eso. Así que chicos, gracias por estar aquí, gracias, miren, allá está Don Alex. Los vemos el sábado, ya mañana le grabamos, allá les dice bye. Ahora ya no le grabé, ya ha estado súper complicada esta semana por quererle subir este video. Así que ya el lunes empezamos regularmente con nuestros videos, ya lunes, miércoles, viernes. Así que yo me despido, Alex se despide
Y cualquier cosa vamos a hacer en vivos aquí, así que no se lo pierdan. Así que muchas gracias, guys. Nos vemos el lunes. Bye.